Uno, empezamos con piernas abiertas y vamos a bajar de un lado, bajamos del otro. Nota cómo ligeramente aviento mi pecho para adelante, la cadera hacia atrás, pero siempre la cadera va a bajar más de lo que baja el pecho, ¿vale? Eso es. 15 segunditos más y vamos a cerrar el compás. Vamos a hacer sentadilla a un cuarto nada más. 5, 4, 3, 2, 1. Alto, a un cuarto. Piernas abiertas al ancho de la cadera y apenas bajo un cuarto. Es ahí donde empezamos a calentar, sobre todo a lubricar las articulaciones. Por articulaciones, entiéndase, tobillos, rodillas, cadera, que es lo que usamos principalmente en el tren inferior. Necesitamos lubricar para que nos dé un rango de movimiento correcto. Eso es, manténlo. Dame 30 segunditos más. Eso es. Respira, inhala, exhala. Me voy a ir a hacer 6 puntos en 10 segundos. Bajo, apoyo palmas, rodillas, puntas de los pies. Como si fuera una carga, descarga, pero siempre en apoyo en rodillas, no en suspensión. En 5, en 4, 3, 2, 1. Venga, 6 puntos. Así como estoy, apoyando eso sí las puntas de los pies. Nota cómo mis pies también participan, ¿ok? Los dedos también son básicos, elementales. Literalmente son nuestra base. Así que activar los dedos de los pies también es importante. Respira, inhala, exhala. Eso es. Voy a llevar la cadera arriba y atrás, pero en esta versión voy a llevar también las rodillas en flexión, ¿vale? 3, 2, 1. Voy, cadera arriba, flexión, empujo, regreso. Flexión, empujo, regreso. Nota cómo mis rodillas no se extienden por completo al regresar a la plancha. Flexión, empujo, regreso. Cadera arriba, atrás, regreso. Arriba, atrás, regreso. Venga. 4, 3, 2, 1. Voy hacia arriba, desplantes en reversa. 1, regreso. De manera alterna, ¿ok? Flexiona ambas rodillas. Eso es. Respira, inhala y exhala. Bien. Eso. Respira. Voy a volver a abrir al ancho de la cadera, doble ancho de cadera en 20 segundos. Voy a extender los brazos en T. Voy a tocar las puntas de mis pies de manera cruzada, aventando cadera hacia atrás, estirando femoral y glúteo. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Bajo, toco. El torso también se tiene que activar. Ya lo sabes, es nuestro estabilizador número uno junto con la espalda baja. Eso. Manténlo. Eso es. Respira. 20 segunditos más. Segundos y voy a pegar los codos a mis rodillas. Las palmas permanecen juntas y lo que voy a hacer es extender rodillas para llevar la cadera hacia arriba y hacia abajo. Vas a sentir estiramiento en glúteo y femoral. 4, 3, 2, 1. Cambio. Entonces, pego, extiendo, bajo. Piernas abiertas a doble ancho o más del ancho de la cadera, más bien. Bajo, extiendo. Eso. Donde tus rodillas te permitan flexionar. Eso es. Inhala y exhala. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Me quedo con esa misma apertura de piernas, pero en esta ocasión dejo caer la cadera. Voy a jugar a un lado, al otro. Eso me permite literalmente abrir mi cadera e ir trabajando con los flexores de esta. Los flexores de la cadera están en tus ingles. Son los que te permiten también un rango mayor de movimiento en una sentadilla, en un peso muerto. Caminar, dar una buena zancada al correr, etc. Eso es. Estos ejercicios o el calentamiento en sí también lo puedes hacer sin problemas descalzo o descalza. ¿Vale? Nos vamos por el último, vamos de pie. Vamos a dar un pequeño paso al frente y luego paso hacia atrás, patada hacia el frente de forma alterna. Y con eso terminas en 4, 3, 2, 1. Voy y atrás, al frente, atrás, al frente, atrás, al frente. Sigue. Bracea. Es de bajo impacto, no estoy brincándolo. Venga. 20 segundos más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo, puedes arrancar tu clase.